estoy aquí con la diseñadora Artemisa Cruz, quien es de la marca La Ville, que acabamos de ver un desfile blanco, maravilloso. Artemisa, háblanos un poco acerca de este desfile y cómo te sientes después de presentarlo aquí en IDM. Bueno, la colección se llama Paraíso Artificial, está inspirada en la corriente artística del decadentismo. Lo que yo pretendo como mostrar es como la guerra entre decadencia y opulencia. Por eso vieron igual algunos desgarrados, otros vestidos agujerados, pero a la vez muchos bordados, mucho encaje, lentejuela, pero como usada de diferente manera, no como el vestido largo todo de lentejuela. O sea, como que me gusta mucho jugar con las texturas y pues bueno, eso es lo que pretendo proyectar. Ya próximamente van a estar en tienda y me siento muy, muy contenta y muy orgullosa de estar presentando en esta plataforma. ¿Cómo hiciste el stylist? ¿Cómo lo manejaste en esta ocasión? Bueno, yo creo que todo tiene que partir desde un concepto, ¿no? Un punto. Entonces a mí la colección se llama precisamente Paraíso Artificial porque es como, sabemos el mundo en el que estamos viviendo, que igual está un poco podrido de cierta forma, pero tenemos que dar nuestra mejor cara, ¿no? Entonces, como la decadencia en el maquillaje fue lo que quise proyectar, la opulencia en el cabello, pero si lo ves como que quería que todas se vieran igual. Y en los bordados y un poco las telas, mostrar como esa parte contra que sería la opulencia. Artemisa, muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo más. Que visiten mi página, es laville.com.mx, y los esperamos en la tienda, que ya tenemos una tienda en la Condesa. Muchísimas gracias.